Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día Stanley Kubrick se lo devolvió para que lo modificase, escribió un crítico. Un año después de la muerte del director, que había pedido ser enterrado en el jardín de su mansión, a unos 50 kilómetros de Londres, su mujer Christian y Jan Harlan, su director de producción y además hermano de Christian, hablaban del rodaje de la película Barry Lyndon. Stanley quería fotografiar Barry Lyndon de forma que el ambiente del siglo XVIII se reflejase en la pantalla. Le encantaban los cuadros de esa época y no sabía muy bien cómo hacerlo. No existía una cámara adecuada. Y él buscaba desesperadamente lentes más rápidas para rodar escenas a la luz de las velas. Siempre que necesitaba conocer algo nuevo, se ponía en contacto con el mayor número de gente posible. Y entonces, en una revista científica, encontró un artículo sobre una lente de Zeiss. Resultó que la NASA era un cliente habitual de la compañía Zeiss. Y Stanley decidió hablar con ellos para ver si le dejaban probar la lente. Y al final lo consiguió. Desde hace 25 años, todos los críticos se han hecho la misma pregunta respecto a las imágenes asombrosas de Barry Lyndon. ¿Por qué razón los responsables de la NASA y Werner von Braun, el padre de la conquista espacial, habían accedido a prestar su famosa cámara Stanley Kubrick para el rodaje de una película? Una cámara equipada con un objetivo mítico, el único en su género que existe en el mundo. Esta lente única, de un valor de varios millones de dólares, la única capaz de filmar a los satélites espía en la oscuridad más absoluta, estaba celosa y secretamente guardada desde su construcción. El 1 de enero de 2001, Christian Kubrick abrió los archivos del director fallecido. Bajo una montaña de documentos descubrió un informe con membrete de la Casa Blanca clasificado como Top Secret, que era la respuesta a estos interrogantes. Operación Luna.